profesionalización de la alta cocina. En la base de la universidad, el fundamento, es no generar estudiantes que sean para el área operativa, sino profesionales que se dediquen a gerenciar la parte administrativa, que es la diferencia que nosotros tenemos con todo el resto de las universidades. Esa es la parte diferencial, que no solo creamos gastrónomos, sino gerentes, sí, gerentes del tema de alimentos y bebidas. Básicamente ellos se fundamentan también su trabajo en la parte de higiene y sanitización de alimentos y de todas las instalaciones. Trabajamos con varios tipos de químicos que están ya previamente dosificados para su uso, tanto por el tema de seguridad y salud ocupacional y por el tema de economizar y hacer buenos costos de la cocina. Básicamente tenemos dos semestres, estamos abiertos en nuestra carrera desde el año 2009 y los chicos que están aquí trabajando están en el quinto semestre. Como pudieron ver, no tengo que darles ninguna instrucción muy específica, ellos ya saben cómo tienen que realizar su trabajo. Están haciendo un plato realmente sencillo, es sushi, hacen varios rollos de su propio gusto, al tema, a la manera occidental.